A ver, hemos venido a jugar, ¿no? Pues bueno, bonus track. Subiendo aquí a subida a Cadeira desde Pazo de Tobar, ¿no? Miramos la indicación. Y esto también es un puertaco mitiquísimo de la Mariña, con unas rampas infernales. Estamos encarando la subida. Hasta aquí se vino a fuego, la verdad, ¿eh? Desde Curda Cancela, desde la Glorieta, es todo para abajo, muy fuerte. Y ahora ya este mini llano, falso llano, llegamos ahí al Pazo y para arriba que nos vamos. Se ve el Pazo ahí, así que nada, tras pasar ese cruce, lap y para arriba. Y no hay otra. Joder, aquí ya empieza a picar, ¿eh? Ya no empezamos. Bueno, con calma, pero ahora sí que más calma que antes. Está guapo el castillo, ¿eh? Está guapo, está guapo. Ahora, esto empieza ya bravo, chavales. Madre mía, qué comienzo. Lo bueno es que tiene buen asfalto, aunque al final no, está roto. Pero eso es al final de todo y se pasa bien. Jolines, para la cuestecita, ¿no? Ya empieza a picar más de los números. La verdad es que este puerto no lo controlo nada. Y el día que lo subí había niebla y no me quedé bien con la historia. Pero es que, madre mía, sí que es duro, sí. Pero bueno, con calma se sube, ¿no? 13%, bueno, fácil. Las piernas ya cansadas después de Curda Cancela. Pues bueno, no ayudan a subir rampas de dos dígitos, pero es lo que hay. Esas rampas al 12-13, ahora debe venir aquí un mini descansillo que veis, que es, vamos, 50 metros, ¿no? Y me parece que ahí ya se pone la cosa un poquito más seria. Así que con calma, con calma. Vamos. Se notan las patas, ¿eh? Que ya vienen calentitas. ¡Vamos! 400 vatios, fácil. Vamos. Parece que hay otro descansito, ¿no? Sí. Otros 50 metros de descansito. Ay. Por lo menos aquí da un poco la sombrita. Y aquí creo que se pone otra vez ya. Para, para. Para, para. Que esto ya se pone bravo, bravo. Ay, madre. Aquí las risas ya me las guardo en el bolsillo. Me cachis en la mar. No sube la bici. Hay que comprar unas patas nuevas en AliExpress. Aquí ya los 260 vatios al palquísimo. Aquí, como no de algo más, no subo. Me quedo atrancado. Así que es lo que hay. 13, 14, 15, venga, fiesta. Cambio de asfalto y aguantar. Aparte,
más dura de del puerto. Ah. 16, la Virgen, 17. ¿Cómo se pone? Poco respirará, chicos. Así que nada, con calmita y poco a poco. Parece que ya estamos llegando al final. Aquí ya por fin, hablando un poco. La carretera está bastante rota, eso sí, pero bueno, se pasa bien para arriba. Ya no queda nada. Creo que esta es la parte final. Así que vamos. ¿Cómo se agarra, eh? Madre mía. A ver, sabes que tampoco es un puerto ahí súper chungo ni nada. Es duro, pero es cortito. Son 3,5, más o menos. Entonces, pues bueno, lo aprietas un poco en las rampas y lo vas llevando. Pero a mí lo que menos me gusta es este asfalto roto. Pero por lo demás, bien. Hoy no estoy con muchas patas después de curva cancela, pero ni tan mal. Esta gravilla es una mierda. Pero es lo que hay. O tenemos una escoba y lo limpiamos, o hay que aguantarse. Vale, ya no queda nada. Bueno, ahora sí que sí. Después de esta loma tenemos que llegar arriba. Así es. Aquí, en el cruce este. Vale. Alto la cadeira. Hemos llegado arriba. Bueno, gente, pues nos despedimos por hoy. Ha estado bastante bien el día de hoy. Dos subiditas buenas. Y ahora ya nos toca bajar y para casa. Sed buenos amigos. Nos vemos.